Aló, aló. Aló, aló, sí. Aló, aló. ¿Se escucha él? ¿Estamos bien? ¿Está bien o no? Sí, bueno. Buena. Buena, guacho. Rolling in. Bienvenido a un speedrun de como el 2014. Todos los cabros viejos, weón. Donkey Kong Country 1. No usamos Donkey para nada. Que vale hongo. Eso es lo primero que siempre tenemos que decir. Y hay un montón de trucos chicos, un montón de trucos como pequeñas optimizaciones, formas como de rodar más rápido, los extendo, todas esas cosas que hay que explicar de a poquito. Pero la weá es que lo primero es que esta categoría no es any percent, tenemos que jugar todas las etapas. Si quisiéramos pasarnos rápido este juego, podríamos hacerlo en cuanto 8 minutos, 10 minutos. Pero para divertirnos un poco, para poder pasar por todo, vamos a ocupar esta categoría, que es All Stages. Como dije primero, lo primero es ocupar a Diddy casi todo el tiempo, porque Diddy es más rápido, Diddy es más ágil. Eso nos ayuda obviamente a pasar más rápido las etapas. Estas primeras etapas del mundo 1 casi no tienen nada muy interesante que decir. Estamos lo más rápido posible a la meta. En este juego, hola. En este juego, mira, lo más interesante a nivel de slash de movimiento son los llamados extend rolls, que de aquí en adelante nos vamos a referir a ellos como extendos. Consiste básicamente en que uno, cuando rueda a través de un enemigo y suelta el botón de la I, lo que puede hacer es como resetear el estado en donde el personaje está rodando, y si uno vuelve a apretar el botón, puede volver a hacer como un roll desde ahí mismo. Es como que puede reiniciar la animación de la rodada. Por ende, uno puede avanzar mucho más rápido mediante el roleo usando esa táctica. Lo vamos a ver en muchos niveles, la decir, ¿verdad? El rodar sobre más enemigos, subiendo la velocidad. Claro. Cuatro. Cuatro es el máximo de enemigos para poder hacer un extendo máximo de velocidad. Este es el primero de los niveles de agua que tiene este juego. A decir verdad, no hay mucho interesante que decir. Tenemos nuestro primer amigo animal. Bueno, pudimos haber tenido a Rang al comienzo, pero por temas de speedrun, Engar de lo más rápido que tenemos, al menos en las etapas de agua. Extra. Bueno, además de no perder... Además de no perder a la mascota en las etapas de agua, lo importante es tratar de pasar como por las esquinas lo más cerca posible, jugar con la esquina. Esto es tratar de llevar como las líneas lo más como eficientes posible. Aquí en estos primeros niveles, como tenemos a Eduardo, no importa mucho. Hay otros niveles más adelante, los bastante más aparentes. En este nivel hacemos trampa. Sí, bueno. Hay muchos niveles en donde vamos a ocupar estos llamados barriles de warp o blast barrels,
porque los de World básicamente te transportan o te llevan a algunos bonos. Por ejemplo, acá vemos uno de los Extended Worlds más conocidos de todos. Y esa track que acabamos de ver es media outdated porque hace poquito se descubrió una forma nueva de pasar por esa sección. Rápido. Exacto. Hay que hacer un extendo más o menos específico un poco antes de llegar a la parte con el barril y los dos cocodrilos para pasar por arriba. Que es como una track que estuvo bajo nuestras narices por mucho tiempo, pero nadie le dio como la importancia, así como que nadie la había descubierto. Bueno, y esta es una tónica de los jefes del Donkey 1 al menos, que los jefes valen todos hongos, son todos versiones gigantes de algún enemigo chico que aparece en el juego, y muchos de ellos tienen patrones como super obvio, algunos de ellos tienen patrones medio RNG que son un poco más lentos, pero en general son todos bastante fáciles. Por general los bosses de Neki tienen un poquito más de dificultad cuando uno los quiere hacer alto nivel, porque eso implica hacer algunos saltos específicos que puede arriesgar perder una vida, pero te pueden salvar fracciones de segundo solo para poder optimizar el tiempo, que es lo más importante. Claro, esa es otra tónica típica de estos juegos, especialmente el 1 y el 2, que hay muchas estrategias que te salvan muy poquito tiempo, pero arriesgáis perder mucho tiempo si es que las fallas. ¿Le gusta el nivel del carrito? Bueno, no lo van a ver, porque con el barril de warp básicamente llegamos hasta el final del nivel, como muchos de nosotros lo hicimos cuando éramos niños, descubriendo los warps de este juego. Pero el resto del mundo es más que nada normal. Sí, hay un par de niveles en el juego donde hay warps que te llevan al final de la etapa, y obviamente como estamos en un speedrun vamos a hacer todos esos warps. Aquí, no. Bueno, aquí aparte de algunos extendos interesantes, tenemos este pequeño... este llamado V-Skip, que a Gadeson le salió bastante bien. Un azar que implica hacer una especie de glitch con los crawl spaces, que es donde uno pasa agachado, en el cual uno manteniendo la velocidad del roll y saltando mientras mantiene apretado abajo, puede pasar saltando por debajo del crawl space en vez de arrastrarse, lo cual ahorra bastante tiempo. Otra de las técnicas que vimos en este nivel es el llamado tie roll, que implica estar como al filo de uno de los neumáticos y hacer un roll para poder impulsarse desde ahí, en vez de rebotar automáticamente. Este nivel simplemente ocupamos el warp que se ocupa caminándose a la izquierda. No tiene ninguna otra ciencia. Acá hay un skip un poco más interesante. Lo que uno tiene que hacer acá es llamado Kong Storage. Explicarlo es un atado porque implica cosas como más técnicas del juego. Pero lo que vamos a hacer acá es matar intencionalmente a Dee y para de cierta manera cobrar un super jump con Donkey, el cual nos lleva al warp más rápido en vez de tener que hacer la ruta normal, la cual tú tienes que sacar un neumático y devolverte y tienes que pasar el neumático por una plataforma que puede llegar incluso como a matarte el nivel, el cual llamamos Tiger Overcap. Este es el nivel de Neki que les decía. Neki tiene un patrón de aparición aleatorio. Y lo ideal es que apenas lance ese proyectil, uno pueda rebotar en su cabeza y poder matarlo lo antes posible. Acá salió bastante bien y ahora vamos a nivel 3. El mundo 3. Aprovechemos mientras estamos en estos niveles. Bueno, aquí no sé si se dan cuenta que estamos con Donkey al frente, porque es en este nivel donde aparece uno de los barriles de warp que solamente está disponible para Donkey. Y solamente está disponible como en el primer minuto y medio de cuando entra, o los primeros segundos. Exacto. Cuando entra en la etapa. Creo que son los primeros segundos. Y claro, si uno pasa por ahí con Diddy, ese barril no va a estar. Claro, que acabamos no de tomar, claro. Bueno, mientras estamos en Treetop, un poco hablando del Super Jump que vimos en los niveles pasados. Cuando tú pierdes un Kong, ese Kong empieza como a escapar de la etapa, llega hasta un lugar y salta, y ese salto es infinito hacia arriba. Eso es lo que... el salto suceda, tiene que... el con que tú pierdes tiene que correr y chocar con una pared. Porque claro, si no, va a pasar para abajo y no va a suceder el storage. Acá podemos ver uno de los... o sea, potencialmente ver uno de los trucos más complicados del juego. Claro, ahí primero estaba el salto infinito. Ese es el que guardamos acá. Entonces la próxima vez que obtengamos daño, vamos a hacer ese salto y... ya. Y podemos ocupar esto. Podemos ocupar este, que es como la versión segura y que por mucho tiempo se hizo. Este se llama el Super Jump. Lo que pasa es que cuando uno hace el Kong Storage y
hace un setting para poder rebotar encima de un enemigo, nuestro mono va a saltar infinitamente y va a poder pasar por arriba de la tapa. Todo esto mientras uno mantenga presionado A y B. Se mantiene la B hasta algún momento porque seguiría subiendo y no estaría nunca. Exacto. Uno tiene que... Hay un, como una señal visual en el nivel en la que uno tiene que soltar B porque si no va a subir infinitamente y te vas a demorar mucho en volver a bajar. Claro. Más adelante vamos a ver otros niveles parecidos. Ah, es hora del funky. Ah, no, todavía no. Bueno, acá tenemos un... En este nivel hay uno de los extendos más interesantes como del speedrun. Y también es como uno de los más difíciles. Sí, de hecho como que se puede notar más, así como a la vista casual, la importancia de los extendos. Porque podemos ver ahí, tenemos tres enemigos, reseteamos el extendo y podemos pasar con ese salto largo hasta ahí sin ningún problema. El Omega Extendo tienes que hacer como unas presiones específicas de la I en los enemigos que están un poco más adelante para poder, claro, expandir lo que más se pueda. Vamos a ver si sale. Se puede, claro, se puede hacer como la versión óptima en la que uno pasa por sobre esa rueda con el castor, pero es bastante arriesgado porque uno puede chocar y puede morir. Ahora vamos a ver otro truco que, más que temas de plataformeo, tiene que ver con el Otherworld. ¿Otter? Hora de ir a ver a Funky. Funky. Oh, yo tenía lente, no los traje. La cosa es que en el mundo 1, bueno, varios de ustedes tienen que haberse fijado con esto, pero ahí están estas esquinas, y la cosa es que estas esquinas están mal programadas. Muy bien. First try. De manera que cuando llegas ahí y justo en ese cuadro aprietas algún botón, tratas de entrar en una etapa. Y como no saben qué etapa entrar, te deja entre medio de Orangutan Gang. Está el... Está el Wiimote, sí. Bueno, no hay mucho que decir de esta etapa. Es simplemente una etapa de agua. Tú puedes hacer el launch, que es el ataque que hace con la I para impulsarse. Mientras va a subir. Don't sleep on the queen. Dato curioso, el barril izquierdo, cuando lo tomas te provoca como uno, dos cuadros de lag. Por eso siempre tomamos el barril derecho cuando vamos a hacerle daño al enemigo. Eso es un mito. ¿Es un mito? Sí, ahora lo... Oh, estrategias del pasado. Bonito lo veo. Creo que el Tompa mismo lo descubrió. Sí, el que Tompa el tazo... lo corroboró. Es falso lo que... Para que vean que no somos supersticiosos nosotros, ¿no? Aquí ya empiezan un par de son niveles un poco más técnicos. Aquí las mecánicas de nieve a veces provocan que podamos hacer unos boosts con ciertos objetos que son interesantes, y también en esta etapa tenemos una pequeña manipulación de la cámara como para poder saltarnos una pequeña sección. Uy, parece que no va a poder ser porque perdimos a Didi. Lamentablemente no va a ser tan rápido como nos gustaría. Ese fue justo un momento crítico en el que había un truco importante, pero... Sí, exacto. Bueno, cuando tú tienes un barril en tu mano, puedes impulsarte como en un barranco. Acá vamos a tener a 10 para hacer un doble extendo, o incluso triple extendo. Sí, le salió bastante bien, para poder saltarse toda esa sección. Si mal no lo recuerdan, Bien. Esta parte uno la pasa todo el rato impulsándose, con los barriles. Claro. Nosotros usamos el guard de abajo para... Obviamente saltando toda esa sección. Claro, de hecho para poder llegar a ese barril se supone que tienes que pasar por los otros hasta que la cámara se mueva suficiente para que el barril aparezca. Pero si llegas muy rápido ahí el barril no va a estar y vas a perder una vida. Entonces la idea como de esa vuelta que uno da es
como poder mover la cámara lo suficiente para no morir antes de que aparezca el barril. Aquí ahí hay un warp. El warp. Claro. Se supone que ese warp era solo de Donkey, pero hay una forma con Diddy de subir por esa. Si uno llega con un salto normal con Donkey. Con Diddy uno puede hacer una especie de exploit en la cuerda en donde tú mantienes apretado hacia abajo y el sprite de Diddy se va a mover un poco hacia arriba. Por alguna extraña razón. Entonces tú puedes hacer como un wiggle con el D-pad para poder saltar hacia el otro lado y pasar a la plataforma invisible en la cual está al lado del warp. Aquí tenemos nuestro segundo amigo más importante, Expreso. Expreso. Buena zapatilla. Buena astilla. Expreso es rápido, eso es muy importante. Y puede volar, puede planear. El tema es que si pierdes a Expreso, este nivel se va a volver el infierno, a pesar de lo fácil que es, porque vas a perder un montón de tiempo y tienes que esperar a los ciclos de las cuerdas también. Pero, oye, no sé si una cosa de la versión que Expreso acá puede clipear a algunos enemigos. En la versión japonesa, chocas con ciertos enemigos. En la, versión, pasar hoy, en la versión americana 1.0, lo más probable es que puedas clipear con los enemigos como lo hicimos acá. Claro. Impulsamos un poquito. Buen backup, buen backup. Y ahora viene Croctopus, es la única etapa de agua que importa. Es la que más importa, pero al mismo tiempo es la más pajera. Explicamos por qué. Este nivel dura aproximadamente 2 minutos. 20. Y solo tienes que nadar. Sí, 2.20. Y hay como un pequeño concurso así entre los speedrunners de este juego. En donde si le prestas atención a la música cuando vas a terminar el nivel, la parte del piano de la canción no comienza todavía. Y eso significa que tú llegaste a la meta en un nivel, o sea, en un tiempo muy óptimo. Sumamente óptimo. Ahora ustedes se preguntarán más o menos cómo uno puede ser rápido o no rápido en esta etapa si uno anda siempre a la misma velocidad. La cosa es que esta etapa está llena de esquinitas por las que uno pasa. La idea es pasar lo más cerca posible de esas esquinas, como habíamos explicado antes, sin chocar con la esquina. Cuando tú chocas con una esquina, pierdes casi toda tu velocidad y al final puedes perder entre un cuarto de segundo a un segundo entero, sí, dependiendo de la esquina que choque. Pero aquí, como Cabezón está mostrando, la idea es pasar como lo más cerca y mantener tu velocidad lo más posible. Una de las tácticas que puedes emplear para no chocar con las esquinas es, por ejemplo, mantener apretado el botón abajo y luego subir con el A para que en vez de la distancia que te da normalmente cuando te vas impulsando en el agua, cuando vas nadando, te dé la de como una distancia más cortita. Entonces tú puedes calcular mejor tus presiones del botón B y nadar de manera más óptima. Más allá de eso, no hay mucho que mencionar. Acá hay un barril de Eduardo también, solo que está oculto. Sí. Está un poco lejos, sí, por eso es que no se usa. Claro, si tú te das el tiempo de ir a buscarlo, probablemente no lo termines antes que uno lo haría nadando. De la izquierda. Aquí ya se viene el momento de la verdad. De hecho, no tengo audio yo, pero... Va a ser como uno o dos pies. Parece. Dos notas y media, está bien igual. Sí, está bien igual. Este es uno de los niveles que, al menos para mí como runner, fue un dolor de cabeza inicialmente. Porque en primer lugar uno no ve nada, tiene que subirle el brillo a la tele, en lo posible. Y lo segundo es que los saltos de aquí son bastante precisos porque estos barriles de fuego, en la esquina, si uno se para encima de ellos, no recibe daño. Por ende, uno trata de caer en la esquina del barril y nuevamente hacer un roll y luego un salto. Esto puede ser bastante arriesgado y las plataformas uno no las ve, claro. Pueden pasar cosas como esa. Lamentablemente perdemos la oportunidad de hacer el super jump roll de este nivel. No sé si Cabezón pensaba ir por él o no. Creo que no. De hecho, que me gustan más las etapas, sí. Sí, de hecho, eso da más gusto completarlas. Por eso también existe una categoría que se llama No Major Skips. Que te prohíbe el uso de barriles de warp y también de los jump rolls y otros glitches. Claro, esa es la cosa. Aquí estaba el mismo truco con el que podíamos saltarnos la etapa completa, pero el plataformeo acá es muy bueno. O sea, los tire rolls que se hacen acá, los extendo. Es una etapa súper como... como que te sentís súper recompensado de que esta etapa te salga bien. Y aprendértela bien, porque...
que toma mucha práctica saber hacer esto, los niveles más complicados de este juego de manera óptima. Por ejemplo, ahí uno hace como una especie de damage boost con... Claro, uno salta encima del armadillo, se da vuelta y puede hacer una especie de boost pequeño. Ahora tenemos a Naughty parte 2. Un pequeño truco. Exacto. Y es que... Si es que sale. Para hacerlo al último. Creo que estamos medio lejos, pero... Claro. Ahí. Ah, sí, casi. Sí. Allá arriba por alguna razón hay una plataforma. Entonces esa plataforma de repente se usa para pegarle al enemigo un poco antes. Sí, lo hago como al primer salto. Acá hay otra estrategia donde sacrifico para saltar. Ciclo. Hasta sí. 4 veces el jefe. Claro. Voy a ir por otra estrategia caga donde necesito los dos. A ver si aparece. Acá es la misma mecánica del Super Jump. Ah. No, lamentablemente no se pudo. Poco. Hay varios setups para hacer el Super Jump Roll de este nivel. Hay algunos que hacen el Sacrificeless, en el que uno mantiene a los dos monos, solo que uno se mueve de manera distinta para poder lograr el salto. Otros se posicionan de otras maneras, ocupan otras visual cues, pero va por más que nada por cuenta del runner. Algo que no hemos mencionado todavía, porque me mencionamos el Super Jump, pero la cosa es que nosotros combinamos el Super Jump con un truco que se llama Jump Roll, que cuando tú caes en un enemigo y apretas la tecla Y al mismo tiempo, puedes... Oh, vale. Puedes impulsarte hacia adelante, como flotar hacia adelante. Esos dos trucos se combinan, tenemos lo que se llama el super Jump Roll, que lo hacemos a velocidad de rodar, y es mucho más rápido. Pero también es frame perfect, tenemos que apretar Y en el mismo cuadro en el que caemos en un enemigo. Entonces por eso es tan complicado. Sí, o sea, es bien específico porque en ese frame uno está combinando los frames de inicio de un roll, pero al mismo tiempo ya estás como entrando a estado de en el aire, porque estás saliendo como de una plataforma a golpear a un enemigo. Esa es como la forma en que uno engaña al juego y empieza a rodar por el aire. Acá ocupamos un warp, este nivel. Pero está bien, evidentemente porque a nadie le gusta este nivel. Claro. Ok, warp. Es un auto-scroller. Los auto-scrollers por lo general no los vamos a ver en esta categoría. Solo si uno falla el jump roll de uno de los niveles más adelante, podría verse obligado a jugar el minijuego del... de esperar las plataformas y todo eso. Antix, la única... Bueno, hay dos cosas interesantes de este nivel. Uno es que tomamos un bonus, por alguna razón, porque perder este bonus es más rápido que pasar por la sección que se salta. Al igual que en 1-2. Ah, en 1-2 también. Sí. Y además está el elevator skip. Acá manipulamos la cámara un poco para que aparezcan algunos elevadores para poder saltarnos un ciclo de esto. Pero es súper preciso porque hay que tratar de caer sin chocar la pared aquí mismo. O sea, acá esperamos un poco. Movemos la cámara, hacemos el salto, manipulamos un poquito para poder saltar a la plataforma antes de que el ascensor baje y poder hacer ese salto. Bueno, probablemente el último nivel de agua que vamos a ver. Esto es Poison Pond. Nuevamente vamos a ver a Eduardo, no tenemos que nadar. Y por muy simple que parezca este nivel, yo creo que tiene un poquito más de dificultad en comparación con los anteriores de agua. En primer lugar porque uno tiene que saber bien el ciclo de los Mainzer, que son esas ruedas con espinas. Y no perder a Engard en ningún momento, porque si pierdes a Engard vas a perder harto tiempo. Además arriesgas morir en alguna parte porque es difícil. Claro. En esta parte fue oportuno perderlo porque va a regresar obviamente. Claro. Y aquí viene una strat bien particular. El Mainzer Skip. Ah, el triple Mainzer, buena. Triple Mainzer. La cosa es que cuando tú atacas con Eduardo, una de la parte del ataque es invencible, entonces lo ocupamos para clipear entre medio de sus Mincer y pasar por esa parte rápido. Es bastante difícil ese truco, no es cualquier cosa. Acá y tenemos más trucos. A MCM. Acá vamos a hacer un glitch bien especial. Este juego no está bien programado. Claro. Pero es mi infancia, así que déjalo violar. Está bien.
Mi infancia. Listo. Esa es mi infancia. Ahora, para hacer el jump roll de este nivel, uno necesita un setup, porque cuando uno hace el glitch en el cual uno camina hacia el carro con Donkey, lo sacrifica. En ese estado de jump roll soy sensible a casi todo. Con las abejas. Usamos las bondades del tire roll para poder ingresar. Exacto. Es y más rápido. Uno de los niveles más odiados generalmente, esto es Blackout Basement. Y la luz se va a apagar. Bueno, hay intervalos de... Bueno, me acuerdo, creo que eran como 61 frames, una cosa así. 60 y algo frames en los cuales la luz se apaga y se vuelve a prender. Uno, si, como dato curioso, si le sube lo suficientemente el brillo a la tele, puede ver algunas plataformas mientras la luz está apagada. Pero las plataformas móviles no se van a ver. Son como invencibles, son invisibles. Sí. Ahí el extendo iba a morir sí o sí. Claro. Son extendos que se tienen que hacer así casi a ciegas, pero a medida que uno practica mucho este nivel y se lo aprende para la run, te lo empieza a aprender de memoria. Nuevamente eso. Pero el barrilo. Sí, es algo sabio, para maratón al menos. Lo que sí, te altera un poquito el ciclo de las luces, pero no hay gran problema si puedes hacer bien los extendos. Uy, sí, sí. Un slip up. Ese es para atrás, ¿no? Ya este es probablemente el boss más fácil que tiene el juego. El salero. El salero. Hay algunos ciclos de este, bueno, como quizás en el siguiente o en dos más. Claro, va a cambiar a Donkey para poder hacer más rápido los saltos en ciertos enemigos, porque si uno lo hace con Diddy, probablemente muera. En especial cuando se trata de los armadillos, porque uno con Diddy rebota, pero con Donkey los puede eliminar. Parece que me se cortó. ¿Un micro? No lo sé. Parece que sí. Oye, puede ser, ¿eh? ¿No? Listo. Oh, no, estoy bien. Chan, chan, chan. Bueno, vamos a avanzar al último mundo. Y ya partimos con una de las etapas más difíciles del juego. Aquí, bueno. Es el Kremtat. Claro, este enemigo que está acá a la izquierda es el que ocupamos para hacer Kremtat. Pero usualmente el truco es tan difícil y aunque te salga, el resto de la etapa es bastante difícil. Así que usualmente no vamos por él, no se va por él. Casi. Un poco tarde. Acuérdense que el truco es frame perfect, tiene muy, muy poco... Puedo hacer el truco y fallarlo para ver por qué falló. Si uno rueda a través del enemigo y lo mata, significa que uno presionó el botón antes. Si uno rebota al enemigo, significa que presionaste el botón después. Y bueno, esto es lo que salta este truco. Todo este auto-scroller que tenemos acá con esta cinta de estarle recargando la gasolina y todo. En realidad uno de los trucos que más tiempo salva
de la categoría al menos. Sacar un tiempo más o menos bajo. Lo más probable es que te salve entre el 31 al 33 si uno hace el truco, y si no, despídete de tu cuenta. Lo peor de todo es que si no sale, no nos deja nada que hablar porque esta etapa es terrible fume. O sea. Lo único divertido es que pasa ahí agachado a esa abeja. Hay gente que no lo hace y la salta. Lo cual te pone muy en riesgo y es estúpido, pero es divertido. Este nivel... igual es una lata. Es una lata gracias a Rambi. Heck Rambi. Heck en Donkey 1 Rambi vale hongo. ¿Por qué vale hongo? Bueno, porque reacciona como un segundo más tarde. Sí. Tiene un montón de delay a la hora de apretar los botones. Si tú saltas, Rambi va a saltar un segundo después de que tú presiones el botón. Por ende... se siente como un dolor de culo, de verdad. Claro, como si fuera muy gordo. Si fuese muy corto. Voy a dejar uno. Este del infinito, sí. Lo perdiste en las dos mejores partes que podías perderlo. Por ejemplo, si lo pierdes aquí, lo más probable es que sea complicado volver. Sí. Pero este es una buena forma de deshacerse de Rambi. Ese es su propósito final. Si para eso lo necesitamos en la etapa, para sacrificarlo ahí. Si no lo matas ahí es porque lo estás haciendo mal. Extendo y listo. Ahora tenemos otra oportunidad de Super Jump Run. Que en primer lugar, uno tiene que hacer el setup de Super Jump, luego manipular a un enemigo para poder saltar. El detalle es que en este nivel, hace no mucho tiempo, se descubrió un setup nuevo. Uy, cabezón, fue por el. No, fue por el. Fue por el antiguo. Chiste. Dreiger. Viejo zorro. Óptimo. La cosa es que se encontró un setup cuando uno hace el super jump y te topas con una cuerda. Cuando te bajas de la cuerda todavía vas a estar en ese estado como de rodando. Y de ahí lo único que tienes que hacer es matar un par de enemigos y te vas con toda la velocidad. Sí. A ese truco le llamamos el free roll, porque ya es bastante más rápido. Claro, es el super free roll, SFR. Pero no, pues muy fácil para el que. Muy fácil para el que. Muy fácil. No, porque necesitas los dos monos para hacer el setup. No, claro, además necesitas, cuando ya intentaste el jump roll, ya perdiste como el estado ese. Sí, pues tienes que estar con el estado de super jump guardado y colgarte en la cuerda para poder activar el super free roll. Yo no fui por ese porque no me acordaba, ¿no? Setup del... Me lo aprendí, me lo aprendí. En la del etcétera yo me lo aprendí como el día antes. Que acá ocupamos... Me salió como con un buddy, pero salió igual. Acá se ocupa en Strat solo el 2016 para atrás. Vamos en contra. Sí, no, acá Strat de tatitas nomás. En este nivel igual se van apagando las luces, solo que uno tiene interruptores para ir encendiéndolas. El tema es que si uno va a buscar todos los interruptores, obviamente se va a demorar en optimizar ruta. Así que hay algunas secciones donde uno la hace con la luz apagada. Bueno, uno se puede aprender de memoria esta etapa. Exacto. No es tan difícil. Estas plataformas son un poquito extrañas de ver. Y tiene que saberse bien los tie rolls para pasar esa sección sin tener que rotar en cada uno de los neumáticos. Pero lo hizo bastante bien con eso. Esta etapa yo encuentro que para los jugadores casuales es penca, porque te acostumbráis a eso. Esos enemigos no salten. Me gusta el último claptrap de ese nivel, porque son de esos que saltan al mismo tiempo que tú. Claro. Entonces si tú saltas justo al final del nivel, te va a golpear. Y Perils, aquí también tenemos una oportunidad de hacer un jump roll, que es bastante complicado. Y si no resulta, la etapa es mucho más complicada, así que buena suerte. Sí, acá sí o sí tienes que ir con Didi. Y acá viene el setup. Oh, uy, casi. Tarde. Pero está bien, vamos a ver plataformeo, momento gamer. Sí. 100%. Yo creo que esta es como una de las partes más vistosas del juego si uno lo hace con plataformeo normal y sin el jump roll. El extendo, excelente. Bien. A mí me encanta este nivel por lo mismo. Si uno falla el jump roll, se arriesga a morir, pero hace un nivel muy cool. Esta sección es la más bonita. Bonita. Vamos a ver el barril dorado. Listo. Salvada la run.
Se salvó la RAM. Ahora hace poco encontraron un bar para saltarse todo ese nivel. Sí, literalmente se descubrió hace como uno o dos meses. Sí, es súper, súper nuevo. El tema es que se hizo una especie de debate, una encuesta para ver si, entre los runners de verdad del juego, para ver si se podía permitir en esta categoría que es All Stages. Muy bien, peleé la votación. Yo voté que no. Yo igual voté que no. Pero igual no me molesta si haya salido así, me da lo mismo. Igual se evita un frame, pero... Si lo haces de la manera óptima, se bloquear en una de las etapas. Y aquí tenemos al jefe final del juego, King Roll. Este jefe es bastante fácil, pero si uno está en PB Pace, en especial, no sé, como en Pace de 32, y uno ya como que quiere terminar ya, puede ser un dolor de cabeza. Que al momento en que uno timee mal un salto, ya el daño moral va a ser bastante grande. La única estrategia como interesante acá es tratar de saltar encima de Carrul justo cuando se saca la corona de la cabeza, para tratar de hacerle daño lo más antes posible. Si lo haces muy antes, obviamente te vas a pegar con la corona, vas a perder un Kong. Si lo haces tarde, bueno, vas a ser tarde, pierdes tiempo. Hay una manera en donde uno, al fijarse en la animación que hace Kirol antes de lanzar la corona, puede darse cuenta del framing que va a salir. Entonces uno puede timer el salto junto con eso para poder perder el menos tiempo posible. Obviamente una optimización así muy minuciosa. Pero bueno, uno vive de eso, de los cuadritos que salvan. ¿Terminó? ¡Tiempo! ¡No, mentira! Ya. ¿Fin? Y bueno, como se pueden haber imaginado, no es el fin. Salto del juego. Vamos a ver el sacrificio. Listo. Y... ¡tiempo! ¡Tiempo! Ya se había parado. Sí, fue un 36 y algo. ¿5? ¡Ah! 36-10. Que cuando salió el final falso lo paró. ¡Ah! No, no, no. El auto split. Está bien, 36-10, 36-20, por ahí. ¿Algo que decir? Tiempo bueno. Me tiro. Nunca vuelvo con esto. Otro donkey también. Compartir es vivir. Compartir, no competir. Hacia todos los que están acá. Hacia los que están viendo y a toda la comunidad de Speed y de... Shoutouts. Aguante los panitos. Gracias.